Bueno, sigue la repercusión mundial por la investigación Paradise Papers, que involucra a figuras del ámbito político, del espectáculo, la reina Isabel, el presidente de Colombia, Shakira y también algunos ministros de nuestro país. En las últimas horas se conoció también la vinculación del ministro Aranguren y en los días previos la presencia en estos datos relevados del ministro de Finanzas de la Nación, Caputo. Mientras se desempeñaba como ejecutivo de la petrolera Shell, el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, integró al menos dos directorios de entidades offshore descubiertas ahora por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Años después, cuando Aranguren ya había asumido en el gabinete de Mauricio Macri, una de esas sociedades, ganó 13 licitaciones para proveer 650.000 metros cúbicos de gasoil al Estado durante 2016, por lo que facturó cerca de 240 millones de dólares. No obstante, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación aseguraron a través de dos informes que no existe conflicto de intereses o violación de la ley de ética pública por parte de Aranguren. La offshore beneficiada fue Shell Western Supply and Trading, que se convirtió en proveedora de gas oil tras ganar las licitaciones de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico Camesa, una empresa con participación privada y estatal. En la investigación por los Paradise Papers también figura el empresario y desarrollador inmobiliario argentino Alan Faena, quien aparece como director y CEO de media docena de compañías creadas en los paraísos fiscales de las Islas Caimán y de las Islas Vírgenes Británicas. En el listado también aparecen el campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, la reina Isabel de Gran Bretaña, los cantantes Madonna y Bono, entre otras personalidades internacionales.